La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 53 al 56. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba y le llevaban en camillas a los enfermos. A dondequiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día acercarte más al Señor. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio sigue sorprendiéndonos. ¡Qué hermoso! La visita de Jesús a esta gente de Genezaret es una visita bien recibida. La gente lo ama, lo reconoce, lo busca. Le llevan en camillas a sus enfermos. Le siguen. Cuantos le tocaban quedaban curados. ¡Qué hermoso es aceptar la visita del Maestro! Pero qué triste hoy día cuando muchas personas, teniendo al Señor de vecino, es al que menos visitan. ¿Cuántos vecinos, teniendo la iglesia a media cuadra, al lado, a una cuadra, a pocas calles, lo visitan? Pasa mucho, especialmente en la ciudad. Hermano, no pierdas el tiempo. Si pasa cerca de un templo, regálale un momento al Señor. Está ahí, visítalo, porque el Señor quiere también visitarte. No desaproveches la visita del Eterno, del Supremo, de Aquel que todo lo puede y que todo lo da. ¿Y tú? ¿Qué tan lejos estás de un templo? No te olvides de colocar las etiquetas. Los sacerdotes, bueno, somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.